Señal Nacional. Gracias, Sonia, gracias, Vico, y muy buenos días a usted. Yo le agradezco que nos sintonice en este lunes 18 de julio del año 2022. Y vamos a hacer un recorrido rápido por la información nacional. Fíjese que solicita el gobierno de los Estados Unidos la extradición del narcotraficante Rafael Caro Quintero, recapturado el pasado viernes. Estas imágenes muestran una detención reclamada hasta la saciedad por Estados Unidos. La de Rafael Caro Quintero, conocido como el narco de narcos, acusado del secuestro, la tortura y el asesinato de un agente de la DEA estadounidense en 1985. Estaba en la lista de los 10 criminales más buscados por el FBI, por cuya captura ofrecía una recompensa de 20 millones de dólares. El viernes pasado, Caro Quintero fue arrestado por marinos mexicanos en su estado natal de Sinaloa, en el norte del país. Un perro lo localizó escondido entre la maleza. Fue una operación exitosa, sin un solo disparo, pero con un altísimo coste, pues 14 militares murieron al estrellarse un helicóptero Black Hawk que participaba en la detención. Quedó este helicóptero. La captura se produjo 3 días después de la reunión que mantuvieron en Washington Joe Biden y López Obrador y sirve para calmar ciertas presiones sobre el presidente mexicano, al que Estados Unidos pide más firmeza contra el narcotráfico, más allá de su política de abrazos y no balazos y de su convicción de que detener a los capos de la droga no es la mejor estrategia. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, felicitó a México por la captura del narcotraficante. Washington espera ahora su extradición inmediata. No obstante, expertos estiman que la captura es sobre todo simbólica y no tendrá un efecto importante en el mapa del crimen organizado en México, pues Caro Quintero ya no es tan poderoso como a finales de los 70 y en los 80, cuando fue, al frente del cártel de Guadalajara, uno de los principales proveedores de heroína, cocaína y marihuana a Estados Unidos. Fue en esa época cuando presuntamente ordenó torturar y asesinar a Enrique Kiki Camarena, un agente especial de la Agencia Antidrogas estadounidense. Preso desde 1985, quedó en libertad en 2013, después de que un tribunal anulara su sentencia. Y aunque esta fue después confirmada, ya era tarde, el narcotraficante había huido. Su nueva captura ha tenido lugar después de pasar casi una década prófugo. El subsecretario de Seguridad de México, Ricardo Mejía, informó que hoy se darán a conocer los resultados finales de la última autopsia sobre la causa de la muerte de Devani Escobar. En una primera autopsia, autoridades de Nuevo León señalaron que la joven falleció por caer accidentalmente a una cisterna dentro de un motel. Posteriormente se realizó una segunda autopsia, pero los resultados no se dieron a conocer. Por tal razón, se realizó una tercera prueba cuyos resultados se darán a conocer este lunes. La joven Devani Escobar fue hallada sin vida el pasado mes de abril en un motel en el Motel Nueva Castilla, en Escobedo, Nuevo León. El huracán Estelle se mantiene en categoría 1 y se desplaza este lunes a Baja California Sur. Esto provocará intensas lluvias en el noroeste y occidente mexicano. También Estelle generará rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora, así como olas de hasta 4 metros de altura en las costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.